S'està realitzant una concentració al Consolat d'Equador de Barcelona en solidaritat amb els pobles afectats per l'ampliació de la frontera petrolera a l'Amazonia equatoriana. Sabemos el historial, por ejemplo, de Repsol, YPF en Ecuador, todo lo que ha hecho en el bloque 16. Exigimos la reparación ambiental de todos los pasivos ambientales, de todos los derrames y vertidos que han ocurrido en la Amazonía y que Repsol todavía no ha reparado. Exigimos responsabilidades y pedimos al gobierno de Ecuador que detenga la licitación de más hectáreas de bosque tropical y de pueblos amazónicos a las corporaciones petroleras. Avui s'obren els sobres de la 11a ronda de licitació i s'entregaran milions d'hectàrees de selva tropical amb tots els pobles indígenes que hi viuen a dins, sense cap mena de consulta, empreses xines, japoneses, coreanes, espanyoles, el gran capital internacional. No preocupis, però tot cal molt fàcil. El més endavant possible perquè hi ha gent entrant i passar per la roda més, d'acord? No creo que quepamos, vamos por el quinto y bajamos por la escalera porque si vamos a entrar, vamos por el cinco. Vamos a entrar, vamos por el cinco. ¿La cuarta y quinta planta se considera territorio ecuatoriano? Territorio internacional a partir de esto, pues. Territorio internacional. Adelante. Pero antes está lleno de micrófono. Sí, a Inglaterra. Un tremendo micrófono que se encontró, imagínense. Que Lucas. Ay, están con un caso. Tomen asiento, por favor. Ay, gracias. Que se coman. O como quieran. Acá. Así es. Yo, buenos días. Buenos días. Okay. Presento primero que nada cónsul de primera, cónsul general Richard Olivo, y yo soy Luis Valenzuela, que soy el vicecónsul. Bueno, presentémonos. Sí. Vamos a entregar una carta que hemos redactado y apoyado 15 organizaciones, expresando la preocupación por el tema de que hoy se hace pública o se abren los sobres de la 11ª ronda licitatoria por la cual se van a abrir nuevas concesiones petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Y sabemos, porque lo han expresado así, que hay muchos pueblos que están en contra, ¿no? Por ejemplo, los pueblos achuar se han manifestado muchas veces que no quieren petróleo en sus territorios, ¿no? Y nos preocupa cómo se pueden llegar a atropellar los derechos de estos pueblos, ¿no? Bueno, primeramente, que sepan ustedes que siempre van a ser bienvenidos, ¿no? Estas cosas para nosotros, como país, como Ecuador, siempre somos abiertos al diálogo y una vez más lo estamos demostrando. Esta carta y otras parecidas se están entregando en consulados en Europa y otros países del mundo, un poco dando apoyo pues a estos pueblos que a lo mejor no se les da la voz que deberían tener, que las empresas vienen solamente a lucrarse. Nos preocupa cómo han actuado hasta ahora, por ejemplo los casos de las roturas del oleoducto transecuatoriano, el oleoducto de crudos pesados que tuvo tantos conflictos en su construcción, ya se ha demostrado que se está rompiendo, y también el tema de cómo la poca fiscalización que reciben las empresas petroleras en el caso de derrames, vertidos, como ha habido este año, por ejemplo, Repsol en el interior del bloque 16. Nosotros trataremos de hacerles llegar la carta a Ecuador para que ellos sepan que aquí hay movimientos que están en contra de esto. Porque ellos saben que Ecuador es uno de los países que siempre se ha interpuesto todas estas cosas. Y hemos tenido muchos inconvenientes a nivel con petroleras y ahora creo que esto no va a pasar. Hemos venido realizando una campaña tremenda porque las multinacionales petroleras son en gran medida los actores que tradicionalmente desfalcaron nuestro país, no solo, bueno, toda Latinoamérica, pero nuestro país principalmente. Un país que basaba su economía únicamente en el extractivismo, cosa que estamos tratando de cambiar ahora con el cambio de matriz productiva. Allá es a donde vamos, no tener que depender del petróleo. Si
ustedes visitan en este momento el oriente ecuatoriano, la Amazonía ecuatoriana, el desarrollo, obviamente, respetando los ambientes que no quieren ser tocados y en virtud de lo que tenga que mantenerse como se deba mantener. Pero las ciudades, que normalmente lo único que veían eran los derrames, algo que no mencionaron que afectó muchísimo al Ecuador, fueron el sellar los pozos petroleros una vez que la petrolera se retiraba. El Estado seguirá velando por este tipo de iniciativas y seguiremos peleando todo lo que tengamos que pelear por una política medioambiental óptima. Pero es un esfuerzo que llevamos haciendo y en 6 años no podemos remediar las décadas que tenemos desde el boom petrolero, donde siempre se manejaron negociados por montones con multinacionales. Estamos tratando de remediar eso, pero es un proceso. Nos sorprende que estén abriendo nueva licitación y cuando no se ha arreglado lo que ya está en marcha. Por ejemplo, sabemos que hay pasivos ambientales en el bloque 31, en el bloque 16, en todos estos bloques ya hay pasivos ambientales. ¿Por qué no los remedian antes de abrir nuevas licitaciones? Y también usted ha hablado mucho del desarrollo a los pueblos amazónicos, pero ¿qué pasa cuando los pueblos amazónicos dicen de propia voz y voluntad de que no quieren petróleo? Sabemos que hay unos índices de pobreza muy alarmantes justamente en las zonas petroleras. Por tanto, el discurso de que el petróleo trae desarrollo, lastimosamente no se contrasta con la realidad. Si me permite, aquí son las declaraciones que ha hecho el propio presidente. ¿Quién se beneficia de las economías extractivistas? Creo que esa es la gran pregunta, la pregunta clave. ¿Son los mismos, solamente son los pueblos originarios o son los pueblos y los ciudadanos de otras partes del mundo? ¿Son los estados de otras partes del mundo los que se benefician de esas economías extractivistas? ¿No es cierto? ¿Por qué el Ecuador y otros países tiene que extraer petróleo? ¿Es para nuestro consumo o es para el consumo de los países capitalistas desarrollados? ¿Quiénes son los que más consumen y desperdician, por ejemplo, plástico? ¿Somos nosotros que vamos a un mercado todavía, que tenemos en nuestras canastas las frutas, etcétera? ¿O son otros países y otros ciudadanos que todo lo hacen en bolsas y con productos ya facturados, etcétera? Hacer es difundir la información. Mucha gente no conoce, por ejemplo, de la iniciativa Yasuní, no sabe lo que está pasando y lo que más necesitamos es que todas las personas puedan conocer de lo que se está haciendo en el Ecuador y en otras partes del mundo, por supuesto. Bueno, gracias por la atención.